En 2014, Daniel Becker publicó La Guía Becker, Manual de Supervivencia Paranormal, que en poco tiempo resultó ser un éxito de venta. Los estudios del Dr. Becker crearon movimientos a favor y en contra, dividiendo la parapsicología, al igual que hizo Darwin en la biología. Había una referencia en su libro, a Miriam, cuyo interesante caso hizo posible este libro. Poco después, alguien robó una de las cintas que Daniel grababa de sus casos. Pertenecía al caso Miriam. Dicha cinta fue publicada en Internet, trozo a trozo. Anteriormente, en The Becker's Guide... Lo que hay que hacer ahora es encontrar la aguja que usaba, cerrar la sesión y destruir el objeto. ¿Es un péndulo energético, Becker? ¿El qué? ¿La cadenita que siempre te tocas? No. Es un regalo. ¿Os pitan los oídos? Sí. Vale, esto es el agujero. Wow, wow, wow. Aquí está el agujero. Buscar una tabla ouija, buscarla. Sí, sí, sí. Lo más probable es que se la hayan llevado. Si aquí no está, ¿se la habrán llevado? No creo. Buscaremos no, por las habitaciones de al lado si la han tirado. Ahí hay un espejo y con el espejo estamos más seguros. Cuando un fantasma se mira, no se reconoce. Se queda mirándose y no se reconoce. Y se queda como en shock. Yuri, graba eso. Es un fantasma que al verse ha escrito eso porque se ha reconocido en ello. Es como su nombre. Eso fue lo mismo que le pasa a Sonia, ¿verdad? Peor. O sea, a lo mejor si no está en esa habitación, a lo mejor le entró miedo cuando, no sé lo que pasaría y fueron a la habitación de mi madre, puede ser. Vamos a buscar la habitación de la madre. ¡Mierda! ¡Estaba aquí! Aquí no hay nadie, Leo, tranquilo. ¡Fantasma! ¡Fuera! ¿Qué es esto? Un regalo. ¿Hello Kitty? ¿Has espantado un fantasma con Hello Kitty? No es el objeto. Es la confianza que tú depositas en él, la fuerza que crees que tiene. El fantasma se va a pensar que efectivamente con eso lo puedes ahuyentar. Y se va. Oigo llorar. ¿Arte? Pues sí. ¡Oh, no! ¡Erika! ¡Erika también! ¡Erika! ¿Qué es eso? ¡Que tenemos que encontrar la tabla ouija! ¡Ya! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? The Becker's Guide. Capítulo 6. La mujer de piedra. Seguidme. Becker. Vamos, Erika, corre, Erika. Tranquila, ¿vale? Becker, ¿qué acabamos de escuchar? Becker, explícanos algo, Becker. Becker, ¿qué era eso? ¿Vale? A ti te hemos encontrado, ¿no? Sí. Bien, tranquila. ¿Qué? ¿Y Oscar? Mira, Erika, Oscar no. A Oscar lo han. Oscar ha muerto, Erika. ¿Por qué no irán a Becker? Escucha. Mira, ponemos a buscar la Ouija a vosotros también. Sí. Erika, ¿vale? Hay que encontrar la Ouija. Tú no piensas en eso. Sí, sí. Pero si tú has estado habitando, no lo necesitas saber. No sabes qué cosa. No te dejo saber. Becker, no está aquí, no está aquí, está vacío. Tiene que estar aquí. Becker, escúchame. Que no hay nada, Becker. Becker, ¿qué era eso? Becker. Becker. Ayúdame. Becker, ven, siéntate ahí. Tío, cuéntame, ¿qué era eso? Era el grito. ¿El grito? Veréis.
mi chica, Sonia y yo íbamos buscando agujeros que sin cerrar y los cerrábamos para que no hubiera peligro. Y entonces fuimos a Auschwitz porque había pasado mucho tiempo y allí seguían escuchando cosas. Y era muy raro porque si hubiera sido natural se hubiera cerrado solo. Y cuando llegamos allí, había una especie de túneles secretos o algo que estaban allí cavados. Y cuando empezamos a buscar por allí... ¿Qué? Apareció un fantasma negro. Los fantasmas negros son muy poderosos. Y algunos son tan poderosos que pueden adquirir rasgos de personalidad. Un rasgo de identidad. Un rasgo con el que ellos se diferencian. ¿Conocéis el cuadro de Edvard Munch? ¿Del grito? Sí. Pues tenía la cara muy parecida, pero negra y oscura y emitía ese grito. Y helaba la sangre. Y cuando escuchamos ese grito, mató a Sol. La mató. Y a ella le entró tanto dolor, tantísimo dolor, se le rompió la espalda. No. Oye, no puedes tener miedo, ¿recuerdas? Tú eres el tipo duro. Vamos, no empieces tú. Becker, estamos contigo en esto, ¿vale, tío? Becker, escúchame, piensa en esto, ¿vale? Si tú pierdes la confianza, la perdemos todos, Becker. ¿Quién viene a por mí? ¡Ahora viene a por mí! Pues no tengas miedo, tío. Porque me odio el miedo y estamos cerca de un agujero. Y tenemos que encontrar la tabla Ouija. Pero, Becker, si cerramos este agujero, el que creó mi hermano. Hay que buscarla. ¿El grito también se irá, Becker? Sí, venga, a buscar la Ouija esa, venga. Miriam. Vamos a parar ese... ¿Hemos estado aquí antes? ¿Cuándo? Oh. La habitación de mi madre es aquella. ¿Cuál? La habitación de mi madre es aquella, al final del pasillo. La última tiene que ser... ¡Sí, Cristian, sí! ¡Cristian, no me sueltes! ¡Vete! ¡Vamos! ¡Venga, mi amor! ¡No se puede cerrar la sesión! ¡Pero si lo cuando pongamos! ¡Sí, se puede! ¡No sirve! ¡Sí! ¡Está rota! ¡La rompieron! ¡Señora! ¿Dónde está el tío? ¿Cómo que no sirve? ¡No! ¡Tu hermano me lo dijo! ¿Qué? ¡Tu hermano! ¿Qué? ¡Él la rompió! ¡No paraba de decirlo! ¡No lo entendía! ¿No? ¿Y ahora lo dices? ¡No lo sabía! ¿Cómo que él la rompió? ¿Quién la rompió? ¿De qué estás hablando? ¡Félix! ¡Estaba! ¡Qué malo! Chicos, vamos a montarla. ¿Estás seguro de que no se puede usar? ¿Estás seguro de que...? No podemos morir. Que no sirve, Rita. Que lo dejes. Que no sirve. Dime cómo vamos a salir de aquí. ¿Vamos a salir de aquí? ¿No se puede cerrar la sesión? ¿De que estás seguro de que no se puede cerrar la sesión? Cállate, tío. ¿Y eso qué significa? Vamos a morir, ¿verdad? No. ¿La podemos pegar o la podemos arreglar? ¡No sirve pegarla! ¡Ya está! No. ¡Podemos hacer una nueva! ¡Podemos! ¡No sirve! ¡Tiene que ser ese! ¡No!
todos los cachos y los ponemos encima y lo intentamos aunque sea, Baker. ¡No vale, Erika, no vale! ¿Quién me va a mandar a otro planeta? ¡No te acerques, no te acerques! Acabamos de escuchar un ruido ahí. Lo siento. No puede ser, tío. Algo tiene que haber. A ver. Os dije que no vinierais, tío. Lo siento. Tengo un plan. ¿Qué? ¡Oh! ¡Mucho que lleve! ¿Qué? No. A ver. ¿Recordáis que os he hablado del primer plano y el segundo plano? Sí. Sí. Sí, sí. El segundo plano es igual que este. Todo lo que hay aquí, lo hay allí. Con la excepción de que en vez de haber personas, allí hay muertos. Si aquí hay una ouija, allí hay otra. ¡Alto! Pero estará rota también, ¿no? Eso. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? La de allí no está rota. ¿Cómo? Porque allí no hay vivos que rompan. O sea, ¿cómo? Me estás diciendo que tenemos que bajar al segundo plano donde está... Pero, ¿y cómo? ¿Cómo? ¿Haciendo otra ouija o cómo? ¿Cómo lo hacemos? No. Pero allí está él. Sí. ¡Ay, no! Ay. Bueno, vale, él está allí, pero también está aquí, ¿no? Ya tenemos que ir al agujero. ¿Qué agujero? Al agujero. ¿El agujero no era esto? ¡El espejo! Sí. ¿La cámara? La cámara sí, está aquí y la dejas también estar allí. Pero... ¿Y cómo se llega? Es muy peligroso. Tenemos que dormir en la habitación donde está el agujero. ¿Cómo? ¿Así? ¿Pero cómo nos vamos a dormir? ¿Puede? No. Yo no me puedo dormir ahora. Esperad. Tenemos que dormirnos allí. No es tan peligroso. Cuando estás dormido, un fantasma no te detecta porque no estás teniendo emociones. A no ser que estés teniendo una pesadilla. Y yo tengo pastillas para dormir. Pero en el segundo plano está lleno de fantasmas. Tendréis que hacer todo lo que yo os diga. Todo. Sí, aquí también hay fantasmas, no creo que... Allí hay más. Porque esto es un hospital donde aquí murió mucha más gente. Venga. Vale, pero tienes que saber... Así que tenemos que ir... Déjalo. Venga. Tenemos que ir allí, tenemos que dormir en el sitio. Hay un espejo, es más seguro. Vamos al segundo plano, cerramos la sesión en el segundo plano y destruimos la ouija. Al estar vinculados al agujero directamente apareceremos aquí sanos y salvos. El agujero estará cerrado. Y todo se acabó. ¿Y los que han muerto pueden volver? No. Los que han muerto están muertos. No hay vuelta atrás. O sea, como entremos tenemos que cerrar eso, si no, no volvemos. Sí. Pero vamos a volver, ¿verdad? Baker, escúchame, y si aquí está rota, ¿estás segura de que allí estará bien? Allí no está rota. Eso lo ha roto una persona viva y una persona viva no está en el plano de los muertos. Baker, escúchame, ¿qué pasa si uno de nosotros tiene pesadilla mientras duerme? Porque no va a tener pesadillas. Es una pastilla para dormir. ¿Y si pasa? ¿Y si pasa? No va a pasar. No, a ver, yo ya lo he hecho, ¿vale? Confiad en mí. ¿Queréis que os lleve? Sí. Pues entonces. Tenemos que buscar a Esther, ¿eh? No podemos ir sin ella, ¿eh? Vamos a buscar. Esto no mola. ¿Era por aquí, seguro? Bueno, había que dejar. ¿Qué miras? Otra vez el símbolo. ¿Qué símbolo? ¿Eso qué es? ¿Qué? Es un fantasma que se identifica con ese signo, símbolo, y lo escribe. Antes lo hemos visto. Ay, una tontería, mira. Sí. ¿Estoy escuchando eso? ¿Me escucháis eso? Sí. ¿Qué? ¿Puede ser? ¡Está! 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 ¡Está!